De mis hermanos, soy Milei Rodríguez Más, de los derechos humanos, perteneciente al movimiento por una nueva república. Estoy haciendo este video para Cuba y para el mundo entero, para que vean los atropellos y los abusos que existen en Cuba. Estoy haciendo este video porque tengo a mi hijo, Kendry Lastra Rodríguez Más, de edad de 18 años, preso sábado por un supuesto delito de atentado acusado por el agente Ignacio. Mi hijo participó en las manifestaciones de aquí de Fraternidad Arroyo Naranjo y Ignacio lo llamó y le dijo que su objetivo no era meterlo preso, su objetivo no era meterlo preso. El objetivo era que él trabajara para él. Mi hijo se le explotó, como dice cubano. Y entonces, ahora él lo acusa del delito, supuestamente de atentado, porque sacó un tío, que nunca fue un tío, que mente palabras. Y bueno, el domingo me lo trasladaron para Costa, desde el sábado no come, aún no come. Lo trasladaron para Villa, desde el sábado no come. Hoy me lo trasladaron para Costa. Según quien la instructora que me atendió dice que lo va a soltar con una fianza de 10 mil pesos de juicio. Y eso es lo que hay, mis hermanos, para que sigan viendo todos los atropellos que en Cuba, cuando tú no quieres que esto nos pase. Ustedes saben que vivimos bajo una dictadura. Toca seguir luchando contra la dictadura de Díaz-Canel, Castro, y nada. Seguir luchando hasta que esto caiga. Patria y vida, libertad.